Hi, my name is Johnny. Today I'll be doing an air brake and in-cab inspection. For the non-English speaking, I will try to do it as best as possible in Spanish. Trataré de hacer la prueba de la cabina y de los frenos en español para que puedan entenderlo lo mejor posible. Comenzaré. Trataré de transmitirlo en inglés para que lo puedan entender. Lo primero que dicen cuando van a hacer la prueba o cuando se sienten en el sillón, van a decir lo que van a hacer. Y lo que hacemos va a ser una prueba de frenos y una inspección de la cabina. Se llama Air Brake and In-Cab Inspection. Antes de que sigamos, vamos a hacer un Safe Start. El Safe Start consiste de cuatro cosas. La primera es el cinturón. Vamos a chequear que el cinturón no esté roto ni rompido y que se laquee. De la forma apropiada de decirlo, vamos a decir, my seatbelt, no rips, no tears, and it locks good. Step 2, paso 2, my truck is in neutral, que el camión esté neutral. Step 3, paso 3, my brakes are applied. Step 4, el paso 4, make sure my ABS light turns on and off, que la luz del ABS prenda y se apague. Esa luz allí. Ahora, before I continue with the governor test, antes de que continúe con la prueba del governor, voy a asegurarme que la aguja esté abajo de 100. Esta aguja aquí, son los dos tanques que tenemos. Este es el primero, este es el segundo. Primary, secondary, the governor test. Before I continue with the governor test, tengo que asegurarme que la aguja esté abajo de 100. En este momento la aguja ya está abajo de 100. So, puedo prender el camión. It is safe for me to start the truck. My needle is already below 100 PSI. En el momento que prendemos el camión, decimos, I am maximizing air pressure. My needle should not exceed 140 PSI. En el momento que prendan el camión, van a decir que están llenando los tanques. La aguja no debe de pasar más de 140. La única razón que prendemos el camión es para llenar los tanques, para poder hacer la prueba de los frenos. The only reason we turn on the truck is to maximize air pressure so that we'll be able to do our air brake inspection. Esto normalmente toma de 3 a 5 minutos. This usually takes about 3 to 5 minutes. For the purpose of the video, por el propósito del video, voy a acelerarle para apresurar la prueba. La aguja no debe de pasar más de 140. At this point, my needle has stabilized. My primary needle reads 140. It is a good test because it did not exceed 140 PSI. En este momento fue una buena prueba. Mi aguja llegó a 140. Es una buena prueba porque no pasó más de 140. Next is the apply leak test. Pero primero tendré que hacer 3 pasos. De nuevo, antes de que haga la prueba del apply leak test, tendré que, son 3 pasos que tengo que hacer. There's 3 steps that I gotta do before I do the apply leak test. El primero, the first one is, put my truck into low gear, pongo el camión en primer cambio, lo apago, turn the truck off,
turn the key back on. Enciendo la llave de nuevo para poder dar lectura de los gauges. So that I might be able to read my gauges. Y el último paso es release the brakes. Soltar los frenos. Voy a empujarlos. Siempre el amarillo primero. Voy a dejar que la aguja se estabilice. El apply leak test. Para el apply leak test, voy a presionar los frenos por un minuto y no debo de perder más de 4 puntos. I will hold my service brake for 1 minute. I should lose no more than 4 PSI within 1 minute. Mi aguja ya se estabilizó. Voy a presionar el freno sin soltarlo por 1 minuto. Voy a dejar que la aguja estabilice. Wait for the needle to stabilize. Doy la lectura. Give the reading. My primary needle reads 105. I will now start the clock. Mi aguja, doy la lectura. Lee 105. Voy a comenzar el reloj. 1 minuto. Por el propósito del video, nomás voy a contar de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 minute has passed. 1 minuto pasó. My primary needle still reads 105. 1 minuto pasó. Mi aguja todavía está en 105. Es una buena prueba porque no perdí más de 4 puntos. It is a good test because I didn't lose no more than 4 PSI in 1 minute. I will now release the brake. Ahorita soltaré el freno. Next is low air warning. La que sigue es el low air warning. Voy a presionar el freno de nuevo. Voy a pompear los frenos hasta que prenda la luz y la campana. Deben de prender no menos de 55. I will fan my brakes until my low air warning light and buzzer comes on. They should come on no less than 55 PSI. Here we go. Remember, register where your needle was at as soon as the light and buzzer comes on. Here we go. Give it a few extra pumps just to make sure that the light and buzzer stays on. I'm gonna say my needle was at 60 when my light and buzzer came on. It is a good test because it came on no less than 55 PSI. Voy a decir que la aguja estaba en 60 cuando prendió la luz y la campana. Es una buena prueba porque prendió no menos de 55. Next is going to be my spring brake pop-out test. Siguiente sigue la prueba del spring brake pop-out test. Es donde va a botar estos dos frenos. I'll be doing my spring brake pop-out test. I'll be fanning my brakes until my spring brakes pop out. They should pop out no less than 20 PSI. Voy a presionar el freno de nuevo. Voy a pompear los frenos. Y debe de botar los frenos no menos de 20. So, de nuevo, voy a presionar los frenos. Y voy a registrar dónde es que estaba la aguja cuando bote los frenos. Vamos a agarrar un ángulo que los pueda leer. Y vamos a hacerlo. My needle was at 25 when my spring brakes popped out. It is a good test because they popped out no less than 20 PSI. Mis spring brakes botaron. Mi aguja estaba en 25 cuando botó los frenos. It is a good test because they popped out no less than 20 PSI. Y esa es la prueba de los frenos. Espero que les haya haber ayudado. Mucho gusto y mi nombre es Gianni. Gracias.